Buenas tardes, bienvenidos a este especial de Cultura Política de Telemedellín, Elige Votar. Como todos estos días en el espacio del Magazine con Vos, tenemos hoy un encuentro, debate con candidatos de municipios del Valle de la Burra. Ayer estuvieron los aspirantes de Bello y le corresponde el turno a los del municipio de Copacabana. Buenas tardes, recuerden que esta transmisión las pueden seguir en vivo en nuestra página www.telemedellín.tv, también nos pueden acompañar con comentarios, eh, con la etiqueta Elige votar en todas las redes sociales. Y esta información, la que va a suceder o la que vamos a transmitir este día de hoy con los candidatos a la alcaldía de Copacabana, las que han pasado con los otros candidatos del resto de, de municipios del Valle de la Urra, la pueden consultar en nuestro micrositio www.eligevotar.telemedellin.tv Comenzamos entonces este programa de hoy con los candidatos a la alcaldía de Copacabana, a quienes les damos la bienvenida. Este programa se desarrollará de la siguiente manera. Tenemos cuatro ejes temáticos: seguridad, movilidad y espacio público, educación y empleo y política. Sobre esos eh, segmentos o sobre esos ejes temáticos eh, irán las preguntas en cada uno de ellos que tendrán los candidatos para responder. Cada tema, los cada pregunta tendremos, eh, los candidatos tendrán, perdón, un minuto para responder cada una de las preguntas. Al finalizar cada bloque además tendremos un tiempo para debate y las contrapreguntas de los candidatos. Y el candidato que desee preguntarle a otro candidato en ese segmento tendrá 30 segundos para formular esa inquietud. El que sea eh, indicado para responder tendrá un minuto. Entonces, para comenzar, cada uno de los candidatos, en esta ocasión son tres candidatos, tendrán un minuto para que en ese minuto digan por qué es necesario votar por ellos, cuál es su hoja de vida y cuál es la alternativa que tienen los habitantes de Copacabana con su futuro gobierno. Iniciamos en orden de tarjetón y en ese sentido le corresponde al candidato Luis Eduardo Bonolis Zapata de la Alianza Social Independiente. Candidato, tiene un minuto. Buenas tardes, mi nombre es Luis Eduardo Bonolis, soy pregraduado en Administración y Finanzas, soy pregraduado en Administración de Empresas y en Derecho, tengo una especialización en Economía Internacional, tengo una especialización en Finanzas, y tengo, estoy haciendo una maestría actualmente en administración. El objetivo de estar aquí es presentar mi programa de gobierno y porque la gente de Copacabana debe votar por este proyecto por un futuro cierto. Gracias. Bueno, entonces ahora el candidato que nos presenta su hoja de vida y su alternativa para los habitantes de Copacabana es el candidato Oscar Restrepo del partido de la U. Bueno, muy buenas tardes para todos. Muchas gracias por esta invitación tan especial, por darnos la oportunidad de darle a conocer a, nuestro, a nuestra comunidad las propuestas que tenemos para eh, esta futura, futura administración. Eh, soy nacido y criado en Cobacabana, eh, formado en las, en las instituciones del municipio de Cobacabana, en la Escuela y Musa de los Trabajadores de Musa del municipio. En el presbítero Bernardo Montoya, soy administrador de empresas de la Universidad Cooperativa de Colombia, especialista en asesoría y consultoría de la Universidad de Antioquia. Eh, soy, eh, he tenido la oportunidad de, ocurgar, de ocupar cargos importantes como, eh, como concejal en dos periodos, eh, presidente del Consejo, controlador auxiliar del Departamento de Antioquia, director de la Junta Municipal de, de Deportes, director de control interno, secretario de Desarrollo. Y hoy estoy poniendo mi hoja de vida para que conozcan una propuesta que se llama Copacabana, somos todos. Candidato del Partido Liberal Colombiano, Diego Echeverri Incapié. Un minuto, candidato, para que nos presente su propuesta y su hoja de vida. Muchas gracias. Muy buenas tardes para todos. Un saludo muy especial a todos los copacabanenses, especialmente a todos los dieguistas de corazón. Diego Echeverri Incapié. Soy administrador de empresas, ingeniero agrícola, de la Universidad de Antioquia y de la Universidad Nacional respectivamente, especialista en finanzas públicas de la ESAT. He sido secretario de despacho, alcalde 2001-2003, alcalde 2008-2008-2011. Mi propósito es volver a representar a toda la comunidad de Copacabana para mejorar la calidad de vida y el bienestar social de todos a través de la gestión y el trabajo por el municipio que queremos. Municipio educado, saludable, deportivo, competitivo, cultural, incluyente, social, seguro, los programas y proyectos que todos ustedes tienen en, en, en sus manos, es un programa de gobierno que va a definir la calidad de vida, el bienestar social. Si es bueno para sus familias, es bueno para el municipio. Tiempo candidato. Entonces iniciamos este debate. El primer componente del debate es el componente de seguridad. Les recordamos a los candidatos que vamos a empezar esta ronda de preguntas de acuerdo como aparecen en el tarjetón y cada uno de los candidatos tendrá un minuto para responder. Luego de terminada esta pregunta se hace un debate entre ellos. La primera pregunta entonces tiene que ver con seguridad. Aunque la cifra de homicidios se ha reducido de manera ostensible en Copacabana. El municipio no es ajeno a fenómenos delincuenciales favorecidos sobre todo por el accionar de las bandas criminales. La primera pregunta entonces es, ¿qué estrategias propone para combatir delitos como el hurto, el microtráfico y la extorsión, principales fuentes de financiación de estas bandas criminales? Inicia en el orden del tarjetón el candidato Luis Eduardo Donalis Zapata de la Alianza Social Independiente. Un minuto, candidato. Dentro de nuestro proyecto Copacana por un futuro cierto, tenemos básicamente algunos elementos que son una vocación de la Administración Municipal por trabajar por la seguridad. Lo segundo es una, una complementación con, con los entes que se encargan de esta seguridad, como es la Policía Nacional, para que hagan gestión frente a eso. El tercer elemento básicamente consiste en en establecer eh, CAI móviles en el municipio que nos permitan garantizar la seguridad en algunos frentes. El cuarto elemento es mm, no, hacer, no hacer oídos sordos frente a la comunidad cuando tiene un llamado frente a los fenómenos de inseguridad que tiene el municipio. Y el último, el último es la educación a la comunidad. Bueno, candidato, muchas gracias. Ahora el turno es para el candidato del partido de la DU, Oscar Restrepo. Bueno, estamos, eh, hemos eh, evaluado durante todo este tiempo que hemos estado con la comunidad, evaluando las, los indicadores de inseguridad y logramos mm, armonizar dos, com, dos componentes fundamentales: uno, la atención al delito y el otro, la prevención del delito. Desde ahí vamos a enfocar pues, temas fundamentales como. La, la gestión para la construcción de dos CAI fijos, uno en la entrada Machado y otro en la salida para San Juan. Igualmente, la gestión para mmm, llevar también CAI móviles, que nos permitan llevarlos a lugares donde se estén presentando focos de inseguridad. También estamos proponiendo eh, en este tema de la prevención y la atención del delito el fortalecimiento, primero, aumentar el pie de fuerza de la de la policial, ya que tenemos solamente 88 policías para 70.000 habitantes, y aumentar el número de cámaras que hoy también hace falta eh, en, en los cordones más importantes de las entradas y las salidas. El tiempo candidato continúa en esta primera pregunta del componente de seguridad, el candidato Diego Echeverri, hincapié del Partido Liberal Colombiano. Bueno, con dos propuestas. Una es la atención y la otra es la prevención. En la prevención es importante... Generar posibilidades principalmente para todos nuestros jóvenes, para los bachilleres, a través de, de la educación y la formación para el trabajo, buscando posibilidades de empleo, a través de posibilidades de educación superior, educación profesional, a través de la educación para oportunidades que puedan acceder a diferentes empresas, a través de posibilidades y espacios para la recreación, para el deporte, para la cultura. Si tenemos estos muchachos ocupados, menos posibilidades de delito, vamos a tener menos inseguridad. Y la otra es la atención, a través de la tecnología, con cámaras de seguridad, a través de inclusive de las alarmas comunitarias, los CAI fijos, CAI del norte, CAI del sur, los CAI móviles y también con alianzas estratégicas con todos los organismos de seguridad y de control que puedan ayudarnos en nuestras comunidades. Igualmente con la red de los buen vecinos y generando una sana convivencia al interior de todos los barrios y veredas de nuestra comunidad. Les recordamos que hay un minuto para responder y les planteamos eh, en ese momento la segunda pregunta del componente de seguridad. Como ya lo planteaba eh, uno de ustedes, Copacabana es un municipio de 70 mil habitantes que solo cuenta con un cuerpo policial de 88 agentes, es decir, un déficit bastante grande en esa materia. Muchos candidatos han planteado un apoyo a los organismos de seguridad y de justicia, pero concretamente les preguntamos a ustedes cómo gestionarían y financiarían el aumento de fuerza pública y su operatividad en el territorio con tanta zona rural que tiene Copacabana. En ese sentido, entonces la pregunta va dirigida en primer término al candidato del partido de la U, Oscar Restrepo. Bueno, eh, para nosotros ha sido muy muy importante el contacto con la comunidad. Mira, tenemos 70 mil habitantes y 88 policías. Prácticamente podríamos decir que estamos en manos de un policía para 3.500 habitantes. Eh, la propuesta es hacer gestión ante el Ministerio, ante los Ministerios de, de Justicia, del Interior, que nos ayuden a aumentar ese pie de fuerza. Pues toda vez que la media indica que debe, debe existir un policía para 300 personas, para 300 ciudadanos. Eh, eso lo vamos a hacer con, gest con gestión, buscando amigos en los ministerios que nos ayuden a aumentar el número de, de, de vigilantes, de policías, perdón. Igualmente, eh, aumentar el número de vehículos, porque todavía, todavía estamos en, en manos de cinco vehículos, siete motos. Eso no, no, con eso no alcanzamos a cubrir el, el total de la población y mucho menos la zona rural. Ahí vamos a llevar y a hacer gestión para llevar la policía montada, para llevar la, el binomio a las distintas veredas del municipio de Copacabana. Bueno, entonces ahora el turno es para el candidato del Partido Liberal Colombiano, el eh, candidato Diego Echeverri Incapié. Bueno, hay que buscar la forma y los recursos adecuados, disponer de recursos adecuados y necesarios para tener un buen pie de fuerza, aumentar el número de pie de fuerza a través de convenios con la Policía Nacional. Igualmente pues buena dotación, hay que tener un buen comando de policía para que la policía esté en unas condiciones adecuadas de prestar un buen servicio. Teniendo más agentes de policía, más pie de fuerza, vamos a poder aumentar los cuadrantes. Tenemos unos cuadrantes con unas áreas a cubrir bastante grandes, que a veces genera dificultades. Igualmente hay que recuperar la confianza y la credibilidad nuevamente en, en la policía nacional. Asimismo, vamos a tener posibilidades y a buscar y a gestionar eh, convenios con, con el Ejército Nacional, con otras instituciones y otras entidades y cuerpos élites para que nos ayuden a garantizar esa seguridad. Y esa sana convivencia, y el otro aspecto es que hay que invertir en, en, en la prevención, generando más y mejores posibilidades para todas nuestras comunidades. Les recuerdo la pregunta: ¿cómo gestionaría y financiaría ese aumento de pie de fuerza? Es decir, ¿de dónde saldrían los recursos? Le corresponde el turno al candidato Luis Eduardo Bonoli Zapata. Básicamente, yo pienso que uno de los elementos importantes es hacer más eficiente el pie de fuerza. Los recursos. Eh, Habrá que gestionarlos ante el Ministerio de Defensa a nivel nacional porque los recursos del municipio no van para financiar más pie de fuerza. Habría que pedirlo necesariamente al Ministerio de Defensa porque los recursos para incrementar el pie de fuerza... Eh, no los puede generar el municipio. Yo pienso también que el problema no es solamente pie de fuerza, pienso que la situación puede ser en más eficiencia de la policía, puede ser en más cultura ciudadana, eh, mayor inversión social y ahí disminuiría el problema de inseguridad. El problema de inseguridad no se puede trabajar solamente, solamente desde, la, desde el constreñimiento, se tiene que trabajar desde la educación de la comunidad en defensa de, la, de los ciudadanos. Terminamos esta segunda pregunta del componente de seguridad. Si ustedes tienen en ese momento preguntas, cuestionamientos a sus otros compañeros de mesa, es el momento para hacerla. Abrimos el espacio para debate. Recuerden, 30 segundos para hacer la pregunta, un minuto para responder quien deba hacerlo. ¿Candidatos? Bueno, entonces el candidato del partido de la Oscar Restrepo le va a hacer una pregunta. ¿A quién candidato? al candidato liberal eh, Diego Echeverry eh, revisando el plan de gobierno que es la propuesta que le presenta el municipio de Copacabana ante una situación como la que se está presentando de carácter nacional tan importante como la consecución de la paz y, y que estamos en, en, en vista de todos los organismos internacionales no encontré en su en su programa de gobierno un tema que nos vaya a ayudar al posconflicto que es un tema de carácter casi que obligatorio y tampoco encuentro nada que tenga que ver con la Cátedra de la paz que, la, que también es de carácter obligatorio candidato, para nuestro para el nuestro... tiempo a la pregunta responde entonces el candidato del partido liberal el candidato Diego Echeverría Encapie claro entonces en todas las líneas estratégicas en todos los objetivos programáticos todos ellos van dirigidos a trabajar por la consecución de la paz hay que esperar en qué termina todo este proceso porque igualmente el gobierno nacional debe destinar los recursos necesarios y adecuados para, la, para que las entidades territoriales puedan lograr ayudar a ese gran propósito de generar más y mejores posibilidades para lograr la tan anhelada paz, desde la educación, desde la vivienda, desde la generación de empleo, desde los programas de recreación, deporte y cultura, desde todos los programas de desarrollo agroindustrial. Esos objetivos programáticos que están en el programa de gobierno gestión y trabajo por el municipio que queremos incluyen todos esos propósitos de lograr la tan anhelada paz. Estando en la alcaldía, si sí vamos a hacer la gestión con el gobierno nacional y con el gobierno departamental para que lleguen los recursos necesarios para poder ejecutar todos esos programas y proyectos, porque no puede ser que la descentralización se haga solamente en, en obligación. Terminó el minuto, candidato, terminó el minuto. ¿Tienen alguna otra pregunta, inquietud, alguno de los candidatos? Eh, pues yo considero que... Doctor con, con, sí, con la autorización que me dan aquí eh, los amigos de la, del programa. Mmm, yo pienso que no, es, no, no veo muy puntual como la respuesta. Toda vez que hay un decreto del 25 de mayo del 2015, eh, donde en, en el artículo 5... Nos, nos dicen y nos obligan prácticamente a meter el tema de la Cátedra de la Paz y el posconflicto al plan de gobierno. Y nos obligan prácticamente a que va a ser tema de evaluación en, en, va a ser tema de evaluación en uno de los bueno, conten el contenidos del ICTES. Le, entonces, es una, otra contrapregunta, una de... contrapregunta para el candidato del Partido Liberal, Diego Echeverre. Claro que sí, todos sabemos que los programas de gobierno recogen todas las iniciativas de las comunidades se formulan y, y el nuestro fue formulado iniciativa de la comunidad luego ese programa de gobierno se va a materializar a través de un plan de desarrollo ese plan de desarrollo nuevamente va a recoger todas esas orientaciones todas esas directrices del orden departamental y nacional y vamos a cumplir vamos a cumplir con todos esos objetivos. Que nos defina no solamente el gobierno nacional, sino también el gobierno departamental para garantizar y para coayudar a esa tan anhelada paz que necesita no solamente Colombia, sino también nuestras regiones, los municipios y los departamentos. Candidato, pero creo que la pregunta del, del candidato Carrastrepo es muy concreta. ¿Hay en su plan de gobierno un tema definido y específico para el posconflicto, sí o no? Sí, señor, está definido. En todos los componentes, en las diferentes líneas estratégicas del programa de gobierno están definidos. Cada una de ellas tiene diferentes acciones, diferentes actividades para los programas y proyectos que vamos a realizar. Es un programa de gobierno flexible. Es un programa de gobierno que se va a materializar dependiendo de la disponibilidad de los recursos. Incluso en este momento, yo creo que uno de los aspectos fundamentales va a ser el, el debate del presupuesto que ahí van a definirse también los recursos para adelantar, adelantar todos los programas y proyectos en todos los sectores de inversión social. Tenemos aún espacio para el debate, si alguno de ustedes tiene otra inquietud, una contrapregunta, es el momento. Si no la hay, nosotros tenemos aún ese espacio de debate, una pregunta para uno de ustedes. La pregunta que tenemos en ese momento específica dirigida al candidato Luis Eduardo Bonolis. En materia de seguridad, en algunos de los programas eh, presentados, los candidatos han hablado de red de cooperantes y de informantes, de aumentar la colaboración ciudadana en el tema del control de la seguridad y del orden público en Copacabana. Esto, eh, en tiempos pasados y en territorios como, como, como Copacabana, que tienen un, una alta zona rural, donde se presentan, digamos, desprotección en alguna de, esa, de esas zonas, ha demostrado que no es una. Eh, muy buena intervención, vincular a la, a la ciudadanía en ese tema de cooperación eh, y de información para controlar la seguridad. ¿Qué opina, el candidato, de ese tema? La red de cooperantes es lo peor que se puede plantear. Yo creo que el problema no es de pie de fuerza, yo creo que el problema es de hacer más eficientes eh, las diferentes entidades del Estado que se encargan de garantizar la, la seguridad. Eh, uno es eh, que la, la policía tiene que ser más eficiente lo segundo es que los programas de gobierno del, del alcalde tienen que ser dirigidos a garantizar la seguridad. el tercero es que la comunidad no puede ver la delincuencia eh, folclóricamente. de hecho, pues, uno sabe que en algunas partes eh, el, 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 el duro o el bravo o el guapo se vuelve folclor. entonces hay que educar a la comunidad de que la, la situación no es folclórica. en copacabana no se puede excindir de que la situación es muy compleja, pero la red de cooperantes, es eso sabemos que en este país no ha llevado a nada, ha llevado a poner en riesgo a la comunidad y la comunidad no se puede poner en riesgo. Para eso están las autoridades y los diferentes entes estatales, para eso. Muchas gracias candidata, entonces con esta, con esta respuesta cerramos este primer ciclo relacionado con el asunto de la seguridad, vamos al segundo ciclo que tiene que ver con la movilidad. Le queremos hacer una petición muy especial a los candidatos y es que por favor se ciñan a las respuestas y que esas respuestas sean muy definidas en relación con la pregunta que le estamos haciendo. De forma paradójica, Copacabana es un puerto seco al lado de una doble calzada, pero está encerrada y embotellada con el agravante de que las vías veredales son pocas y conducen a lo que se ha llamado la segunda residencia de donde habitan la mayoría de personas que no son precisamente de Copacabana. Por eso, Copacabana necesita un desarrollo vial importante dentro de su propio municipio. La pregunta concreta, a candidatos, es, según su propuesta de campaña, ¿con cuántos kilómetros de vías secundarias y terciarias se compromete durante su gestión? Comienza el candidato Diego Echeverría, hincapié del Partido Liberal. Bueno, el, el, el problema de la movilidad principalmente de Copacabana es en la zona urbana. Pero claro, los compromisos que tenemos es el desarrollo de la zona rural, principalmente porque Copacabana está en medio de dos autopistas, de dos dobles calzadas que es la autopista Norte, la doble calzada niquiatillo Atillo y que es la autopista Medellín Bogotá y necesitamos darle desarrollo a todas las veredas que están al lado y lado, las del oriente y las del occidente. Entonces nosotros estamos proyectando que hay que construir aproximadamente 20 kilómetros de vías y hay que hacerle mantenimiento. Hay que hacer repavimentación de otros 30 kilómetros de vías rurales para que nos den salida principalmente, salida y llegada a, la, a las dos dobles calzadas que tenemos nosotros. Y hay que construir unos anillos viales que son importantes para generar más crecimiento y desarrollo de la zona rural de nuestro municipio. Gracias, candidato. Ahora el turno es para el candidato del partido Alianza Social Independiente, Luis Eduardo Bonolis. La movilidad en Copacabana es muy precisa. Básicamente hay que trabajar sobre, sobre algunos puentes. Hay que trabajar más o menos unos 40 kilómetros de vías principales, la vía que, que va a la ribera del río, que desembotellaría básicamente a Copacabana. Lo otro tiene que ver con, con mejorar las vías, las vías de acceso secundarias de las principales porque logísticamente sabemos que las principales pueden dar, dar un flujo vehicular importante, pero se embotellaría en las, en las vías secundarias, entonces tenemos que trabajar básicamente unos 30-40 kilómetros de vías. Tendríamos que trabajar sobre algunos puentes y tendríamos que trabajar sobre vías secundarias. Igual sabemos que, que las vías rurales, eh, muchas están en, en muy buen estado porque todo hay que decirlo, los, las administraciones han trabajado mucho sobre ese, sobre ese factor. Candidato Oscar Restrepo del Partido de la U, ¿con cuántos kilómetros bien, ante, de vías la, eh, terciarias y secundarias se compromete y hacia qué sectores? Mira, la puntualidad pues de la pregunta. Nosotros estamos proponiendo la construcción de la multimodal al río con, con 4.8 kilómetros que hacen falta para poder desembotellar la multimodal que nos acompañaría internamente en el municipio de Cobacabana. Y estamos proponiendo eh, para hacer una conectividad que hace falta para, las, para, las, para lo que son las dos troncales, la, la que nos lleva al oriente antioqueño y la que nos lleva a, a la Suiza antioqueña, San Pedro, la construcción de eh, 14 kilómetros de vías pavimentadas. Con flujo vehicular para poder tener más accesibilidad y, y tener más conectividad con, ese, con, esos, con esas dos eh, vías principales. Y la mejora y ampliación de las, de las vías terciarias, obviamente internas, los anillos viales, que nos hacen mucha falta, eh, unos cuatro kilómetros más o menos. Avanzamos entonces con la segunda pregunta de este segundo componente, movilidad y espacio público, en ese debate con los candidatos a la alcaldía del municipio de Copacabana. Una de las quejas frecuentes de los habitantes de Copacabana es el. Precario índice de espacio público de calidad que hay en ese municipio. Casi reflejado en dos sectores que pueden ser ejemplo de esa precariedad: el parque principal y la llamada zona rosa. En ese sentido, y teniendo en cuenta la invasión vehicular y ese déficit de espacio, ¿Qué estrategias y propuestas incorpora su plan de gobierno para mejorar el índice de espacio público de calidad por candidato, por habitante en Copacabana? Inicia el candidato de la Alianza Social Independiente, Luis Eduardo Bonoli Zapata. Básicamente, yo creo que esa pregunta se responde con la pregunta anterior. Si trabajamos, si trabajamos básicamente en la paralela al río Medellín y adicionalmente mejoramos los espacios los espacios para los peatones e incrementamos eh, el espacio de algunas vías internas dentro del, dentro del municipio de municipio tanto el parque principal ¿sí? como las vías las vías de acceso el problema es que Copacabana ha venido creciendo eh, en población y en construcción y y los, y los planes de ordenamiento no han, no han respondido a ese crecimiento. Entonces, se crece en población, se crece en construcción, pero no se crece en, en infraestructura física vial. Entonces, básicamente hay que trabajar la, la vía del río y algunas vías eh, secundarias que desembotellen se el Gracias, municipio. Gracias, candidato. Ahora entonces el turno es para el candidato del partido de la U, Oscar Restrepo. Bueno, ante esta. Eh... Inconformidad que tiene la comunidad, de verdad, obviamente nos hace falta más espacio público. Estamos proponiendo eh, la construcción del Parque de los Fundadores en, el, en la zona norte del municipio, en el barrio San Juan. Estamos, estamos proponiendo la construcción de la Unidad Deportiva del Norte, un espacio que también está llamando con urgencia la, la comunidad. Estamos proponiendo los cicloparqueaderos para, para, para tener vías, para tener una mm, mejor conectividad, no en vehículos, sino en, a través del, de las bicicletas. Estamos proponiendo, ya hemos conversado con los inversionistas, estos que hacen tanta falta en el municipio para que nos lleven los centros comerciales a Copacabana, que tengan lugares de esparcimiento diferentes a los que hoy tenemos, otras alternativas diferentes de recreación, salas de cine, salas de teatro, juegos para niños, juegos eh, recreativos y, y, y deportivos que nos hacen falta, pero de la inversión privada, que los que lo estamos invitando a que lleguen al municipio de Copacabana, que hoy hacen mucha falta. Candidato del Partido Liberal, Diego Echeverri, ¿cómo mejoraría el índice de espacio público de calidad en su municipio? Bueno, eh, la pregunta puntualmente era mejorar las zonas como el Parque Principal y la Zona Rosa. El Parque Principal hay que recuperarlo, hay que devolvérselo a, a la comunidad, principalmente a los niños y a los adultos mayores, como una zona de, de sano esparcimiento, como un punto de encuentro. Yo creo que como lo hicimos en el 2008-2011 y lo vamos a hacer mejor. Ese parque lo vamos a convertir en el jardín del parque y es la zona donde todos ellos van a poder compartir con la naturaleza. Igualmente la zona rosa pues, merece la atención. Hay que buscar que estos espacios cada vez sean más peatonales y que permitan que las comunidades, eh, principalmente de difícil acceso, pues, puedan estar tranquilas en estos espacios. Igualmente, pues, Copacabana necesita muchos otros espacios públicos. Hay que defender, yo creo que el espacio público, principalmente eh, para el peatón. Los programas y proyectos que nosotros tenemos para ejecutar en el 2016-2019 tienen que ver con unas vías más amplias, con la recuperación de la movilidad no solamente peatonal, sino también vehicular. Gracias, candidato. Entonces, ahora en este momento abrimos el tiempo para el debate. Si uno de los candidatos quiere hacerle una pregunta, una contrapregunta o quiere pedir alguna aclaración en relación con lo que se acaba de decir aquí en este tema específico, lo puede hacer a partir de este momento. El candidato Luis Eduardo Bonolis, primero candidato, vamos con usted. Le pregunto al doctor Diego Cherry ¿cómo doctor califica usted la gestión en, en cuanto a esta gestión de parques y de, y de adecuación de, de, de la zona rosa y del parque principal en la administración que se termina ahora? No, pues muy mala, porque desafortunadamente lo que habíamos logrado construir... Y progresivamente que se debía venir ejecutando, perdimos los espacios para la comunidad. Lo que habíamos logrado, espacios públicos, se ha ido perdiendo y la proyección que se había hecho de generar más y mejores posibilidades de espacios públicos no se le dio continuidad. Lo que tiene que ver con el parque principal, lo que tiene que ver con el puente o los puentes de Imusa, lo que tiene que ver con los puentes de, de Casa, eh, con las zonas peatonales de Casablanca. Eh, eh, los proyectos que teníamos del Parque de los Fundadores, que ese va acompañado de un proyecto como es la construcción de la unidad deportiva del norte que no se logró. Primero tiene que ir uno, la conservación de los parques de los barrios de Machado, la conservación de los parques de Villanueva Parte Alta y Villanueva Parte Baja, todos esos espacios tienen que recuperarse para beneficio de todas las comunidades. Bueno, muchas gracias. Eh, hay otra pregunta, la va a hacer el candidato del partido de la U, Oscar Restrepo. Bueno, nuevamente, como tuve la oportunidad pues, de, de revisar los planes de gobierno de mis compañeros, eh, no veo en la propuesta para el doctor Diego Echeverri, no veo, no veo en su gobierno propuestas enfocadas a la movilidad limpia. Eh, si estamos buscando lugares eh, y, sitios, y sitios amables con la comunidad, amables con la gente, más, más espacios para la comunidad. Tuve la oportunidad de participar del quinto foro mundial de, de, de bicicleta y... ...y me propuse como llevar esa propuesta... ...no la veo como en el plan de gobierno. Candidato... Bueno, claro que sí, están ahí... ...lo que pasa es que hay que saber interpretar... ...y leer bien un programa de gobierno... ...y saber cuáles son los objetivos de un programa de gobierno... ...y cuál es el componente sustancial del programa de gobierno... ...ahí está definido las posibilidades de los espacios... ...y de la movilidad, ganar y garantizar movilidad... ...no solamente para el peatón para el deporte, sino también para, para los vehículos. Pero lo primero que hay que hacer es ...es que hay que volver a recuperar esa movilidad del municipio que en este momento se perdió por completo con un proyecto de semaforización. Yo creo que antes de eso se debía haber hecho la terminación del peajito, del cobro del peajito, y antes por el contrario, en estos cuatro años se permitió que el peajito se si aumentara su cobro hasta el año 2022. La mayoría de los vehículos que están desde Trapiche hacia acá, o sea, todo el sector de Girardota, por no pagar ese pedajito, las volquetas, los camiones y todos los vehículos en general, por no pagar el pedajito, pasan por Copacabana, eh, eh, engrosando, aumentando la problemática de la movilidad, o sea, no, no solamente candidato. vehicular, sino pedagógica. Terminó el minuto. Eh, ¿Tienen alguna otra inquietud? El candidato Luis Eduardo Monolis, primero. 30 segundos, candidato. Yo le pregunto al doctor Oscar Restrepo, eh, doctor... Eh, ¿Qué rescataría usted entonces frente a este tema de, de la movilidad y los es, el esparcimiento en el gobierno actual de, del doctor Héctor Monsalve? Pues yo, yo soy un gran admirador de la administración actual, un hombre que se ha caracterizado por ser uno de los 10 mejores alcaldes de Colombia, está entre los cinco mejores del área metropolitana, el tercero, eh, donde le hemos ofrecido a la comunidad espacios de verdad muy dignos nuevas unidades deportivas, eh, escenarios deportivos con calidad dignos para la gente del municipio de Copacabana, la cancha de patinaje, un escenario que, vamos a, que, se va, que el alcalde actual va a entregar, es una propuesta nueva que la estaba llamando a grito a la comunidad, hoy se la, hoy, se la, hoy se la van a entregar a la comunidad, eso, eso valoro, valoro las unidades deportivas nuevas con, con, con camerinos, con, con tribunas, eh, a diferencia pues, de otras que se dejaron inconclusas y que no, no se pudieron terminar, que se dejaron como al, como al albedrío. Ahí no hay, no, no hay espacio para el ciudadano, no hay espacio para que una persona se bañe, para que se duche, para que consuma agua. Entonces, valoro mucho. Estamos recuperando esos espacios. Creo que eh, vamos por el parque, eh, que también es un espacio que necesita, que necesita yo creo que eh, hoy, grandemente, nuestro municipio. Bueno, tenemos entonces una última intervención en este debate. El candidato del Partido Liberal, Diego Echeverre. Bueno, eh, yo creo que hay que analizar la proyección que se tenía del municipio, el crecimiento y desarrollo, el mejoramiento continuo. Y ve uno con preocupación cómo la unidad deportiva principal fue eh, diseñada con una proyección de un estadio de fútbol, con la construcción de un coliseo cubierto, que ya se sí habían pagado estudios y diseños. Para esa proyección y que se modifique. ¿pero es una pregunta específica no, para alguien aclaración. o simplemente una una, una aclaración. Listo. Un Pero el tema es para las preguntas y de pronto quiere que, que en el mismo la... en el mismo sentido del candidato Oscar. Bueno. Su pregunta es planteada al candidato Oscar. No Seca. es como una aclaración a, a la intervención de él. Perfecto. Entonces, vamos en ese momento a un corte de mensajes y cuando regresemos vamos con el tercer componente de ese debate hoy con candidatos a la alcaldía de Copacabana en nuestra estrategia de cultura política entre Medellín, elige votar. Ya volvemos. Regresamos a esta segunda parte del debate con los candidatos a la alcaldía de Copacabana. Recuerde que esta transmisión la pueden seguir en vivo en, nuestro, en nuestra página www.telemedellín.tv. Pueden participar de ella con nuestra etiqueta Elige votar en todas las redes sociales y la información de este y otros debates, más toda la relacionada con las elecciones regionales, la, la pueden consultar en nuestro micrositio. Elige votar.telemedellín.tv. Antes de los mensajes les contábamos que íbamos a avanzar en el tercer componente de ese debate hoy con los candidatos a la alcaldía de Copacabana. Ese tercer componente es educación y empleo. Aunque en Copacabana se ha mejorado la infraestructura de educación, se mantiene el reclamo por la necesidad de una política pública que apoye la continuidad de los jóvenes en el ciclo de formación profesional y para el trabajo. En ese sentido, ¿cuál es la propuesta de los candidatos para apoyar la formación profesional y para el trabajo de los jóvenes en Copacabana? Entonces, esta primera pregunta o esta primera respuesta nos la da el candidato del partido de la U, Oscar Restrepo. Bueno, eh, el tema de educación lo enfocamos prácticamente desde los indicadores nacionales de calidad y eficiencia del Ministerio de Educación. ¿Qué estamos proponiendo? Eh, formar, formar la gente para el empleo, formar los jóvenes para el empleo, para lo que se requiera, para lo que se necesita. Llevar nuevamente en SENA al municipio de Copacabana, que haga parte de, de nuestra infraestructura, ofreciendo a nuestros, a nuestros jóvenes del municipio eh, alternativas de formación para lo que verdaderamente se requiera. Y como estamos proponiendo que las empresas vengan a nuestro municipio acogiéndonos a, unos, a un decreto mm, municipal. Donde se hacen unas exenciones de impuestos para que las empresas se asienten en el municipio, dándoles eh, 10 años de exención de impuestos y que, nos, y que nos garanticen mano de obra, mínimamente el 70% de los puestos que se generen ahí para la gente de Copacabana. Entonces, incentivar a las empresas para que lleguen al municipio de Copacabana y formar para el empleo a nuestros jóvenes del municipio. Continúa con su respuesta en esta primera ronda de preguntas del tercer componente, Educación-Empleo, el candidato Diego Echeverría, Rincapié del Partido Liberal Colombiano. Bueno, eh, volver a la educación con calidad en la básica primaria, en la básica secundaria, con programas y proyectos como las aulas de apoyo, la unidad de atención integral, luego la educación profesional a través de las técnicas y las tecnologías. El SENA nuevamente, como lo traje yo en el año 2009, lo sacaron injustificadamente en el año 2014, vamos a volver a traer el SENA o un ITM o el Pascual Bravo, igualmente la educación superior de manera presencial, semipresencial o virtual, bajo esa modalidad yo creo que vamos a garantizar educación universitaria para todas nuestras comunidades. En Copacabana salen más de mil bachilleres cada año y se están quedando sin posibilidades de educación. Esa educación, principalmente dirigida a la educación y formación para el trabajo que nos permita a nosotros vincular a todos estos muchachos en posibilidades para que puedan acceder a las empresas, igualmente como lo hicimos con ACET que permitimos que hace mediante acuerdo municipal del año 2011 se quedara en el municipio en su en su nueva planta Gracias y eso candidato. ha logrado. Que... Entonces ahora el turno es para el candidato del partido Alianza Social Independiente Luis Eduardo Bonolis. La pregunta concreta es eh, educación superior y educación para el trabajo, cierto. Básicamente en nuestro, proye en nuestro proyecto por un futuro cierto tenemos mm, varios elementos. El primero es subsidiar 400 becas universitarias. 400 becas universitarias. El segundo es eh, constituir la Universidad del Arte, donde los muchachos puedan estudiar pintura, escultura, literatura. El tercer elemento es formar para el trabajo mediante una institución que forme personas que aprendan eh, artes y oficios. El cuarto elemento es subsidiar el transporte para los universitarios que no, que no accedan a las becas universitarias porque un costo alto en educación superior es el transporte de Copacabana a Medellín y el quinto elemento es subsidiar alimentación para los universitarios. Esto, esto comprende cinco elementos importantes para la educación superior. Bueno, gracias, candidato. Entonces, eh, empezamos la otra pregunta eh, de este componente de educación y empleo con el siguiente contexto. Es una realidad que la economía de Copacabana está ligada al comercio. En ese escenario, señores candidatos, quiero o queremos que nos respondan la siguiente pregunta de forma muy concreta. ¿Cómo estimularía la generación de oportunidades locales que retengan a los profesionales de ese municipio y que le sirvan a ese municipio en su futura vida profesional? Arranca en esta ronda de preguntas el candidato Diego Echeverri Incapié. Bueno, eh, primero, pues la administración va a ser fundamental, vamos a utilizar todos estos profesionales para que nos acompañen a ejecutar eh, nuestro programa de gobierno y nuestro plan de desarrollo, igualmente con las posibilidades que vamos a tener de tener acá eh, las técnicas y las tecnologías profesionales, pues vamos a tener eh, mejores profesionales capacitados y formados para el mismo servicio de las empresas de aquí en nuestras comunidades, porque vamos a motivar también el asentamiento de muchas empresas en nuestro municipio. Igualmente, vamos con capacitación, asesoría, con acompañamiento y con recursos a trabajar en fortalecer las familias empresa, las microempresas, las pequeñas y medianas empresas y para eso necesitamos esa formación profesional en técnicas y tecnología, la formación eh, universitaria de manera presencial, semipresencial o virtual, para que presten un buen servicio, se dinamice la economía de nuestro municipio. Muchas gracias, candidato. El turno para la pregunta es... Eh, le corresponde entonces al candidato del partido Alianza Social Independiente, Luis Eduardo Bonolis. ¿Cómo estimular a los profesionales para que se queden en Copacabana? Básicamente es, eh, el primero es que porque como no tenemos a, a acuerdos políticos con nadie, la administración por un futuro cierto va a tener abierto todos los, los empleos de la administración para los profesionales de Copacabana, básicamente para los profesionales de Copacabana. Lo segundo es estimular la creación de empresas con capacitación y financiación. El tercer elemento es que los, profe los profesionales de Copacabana puedan acceder a créditos del gobierno para poder financiar sus propios proyectos empresariales. Y el último elemento que nosotros tenemos para que el, el profesional se quede en Copacabana es que aprenda a querer a Copacabana. Y a Copacabana se aprende a querer desde la educación, desde la educación. Candidato Oscar Restrepo del partido de la U. Bien, entonces eh, planteamos lo siguiente. La, el incentivo para las, las industrias que lleguen al municipio de Copacabana. Lo primero es formar... La, la, los jóvenes o las personas de nuestro municipio, hombres y mujeres discapacitados, porque estamos proponiendo empleo para la discapacidad, mayores de 40 años y cincuentones que hoy nos quedamos sin empleo y no tenemos esa, esa, también no tenemos esa posibilidad de trabajar. Estamos proponiendo los incentivos tributarios para las empresas para que se formen para el empleo, para lo que se necesiten. Van, van empresas muy grandes para el municipio como la Kenworth, como la, como, como la Cueros Vélez eh, como eh, centros comerciales, y nos están pidiendo que no tienen el personal para, para, para ubicarlo, para tenerlo dentro de sus empresas. ¿Qué vamos a hacer? El SENA no se ve por capricho, el SENA no se ve por capricho, se fue, el SENA se ve por falta de demanda. Tengo que aclarar eso también, porque el SENA no fue que se ve porque quisimos que se fuera. Ahora lo vamos a traer para que nos forme, nos capacite a nuestros jóvenes para el empleo. Eso es lo que queremos hacer y lo que queremos plantear. Gracias candidato. Bueno, es tiempo para el debate, la pregunta entre ustedes. Si alguien quiere hacer una pregunta a un candidato sobre este tema específico, es el momento de hacerlo. Candidato Luis Eduardo Bonolis, del Partido Alianza Social Independiente, 30 segundos para su pregunta. ¿Y a quién va dirigida? Creo que, eh, creo que para los dos. Creo que nos dispersamos un poquito la respuesta frente a la pregunta inicial que, que ustedes hacían. Yo quiero que concretemos un poquito las respuestas. Formule su pregunta. ¿A quién se la dirige a en primera dos, instancia? A mis dos compañeros. Bueno, yo quiero entonces, como es para sí. los dos, entonces yo sí, ya, concretar, mírame, concretar la respuesta. No, no, ¿Sí? no, es la, la, la parte de la, la, de la respuesta es complementada con vamos a incentivarlo. La pregunta era ¿Cómo incentivar para que los profesionales se queden en Copacabana? Sí. sí esa señor. era la pregunta. Sí, entonces claro. yo ya quiero que los muchachos la complementen. No bueno, y, la expandan, pues. Claro, igual con las becas para los mejores bachilleres, que es una oportunidad que les queremos dar a ellos para que también se motiven a que hagan sus estudios profesionales. Y el Banco de las Oportunidades. El Banco de las Oportunidades es para los emprendedores, para estos jóvenes que tienen una idea de negocio, para estos jóvenes que hoy quieren salir adelante, pero que no tienen quienes les preste los recursos para montar su proyecto de negocio. Vamos a ir a buscar plata por fuera, en Europa. Hay recursos para los jóvenes, para incentivarlos a que monten sus propios negocios. Y mire, lo otro es que estamos proponiendo dentro del compromiso por la transparencia: gobernar con los mejores, gobernar con los profesionales de Copacabana, traerlos al municipio, que se queden en el municipio. No era el desfile de profesionales montándose en los buses para ir en Pabello o para Girardota. Los queremos, los queremos a nosotros, los quere, queremos a nuestros profesionales en, en Copacabana, que, se, que sean ellos los que hagan parte del gabinete, que sean ellos los que hacen parte de la estructura organizacional del municipio, eh, esa es una forma de motivarlos, que se preparen y dejarlos en nuestro municipio para que se queden haciendo parte de la Gracias, dinámica candidato. Entonces, del municipio. el turno ahora es para el candidato del partido liberal Diego Echeverrín Incapié. Bueno, eh, vamos a retomar el proceso desde la básica secundaria, desde la media técnica, vamos a acercar todos esos bachilleres, más de mil bachilleres que salen cada año de las instituciones educativas para llevarlos eh, cerca a esas relaciones laborales que se pueden tener, capacitándolos y formarlos a través de la media técnica. Luego vamos a tener posibilidades a través de la capacitación y formación para el trabajo de las empresas que hay en la zona. Para eso hay que volver a traer el SENA, que en el pasado nos dio muy buenos resultados. Fueron más de 5.000 estudiantes que se capacitaron y se formaron, muchos, muchos de ellos, no solamente los bachilleres sino aquellas personas que pasan de los 35 años, que en la mayoría de los casos pues, les dicen que son viejos para trabajar y a los 60 años le están diciendo que son muy jóvenes para pensionarse. Esa población la vamos a capacitar y formar para el empleo. Y claro, como lo dije ahora, todos los profesionales los necesitamos para que nos ayuden a ejecutar el programa de gobierno a través de la materialización del plan de desarrollo. Avanzamos en el... Cuarto componente de esta pregunta, ¿el candidato Bonolis tiene alguna inquietud adicional? Sí, claro, claro, claro. Tengo una pregunta. Mis dos, mis dos compañeros han estado en administraciones anteriores. ¿Por qué lo que prometemos ahora no lo hicimos antes? Mi pregunta es: ¿por qué no lo hicimos antes? Bueno, usted responde en primer término. Eh, devolvamos eh, el orden. Entonces, el candidato del Partido Liberal, Diego Echeverría, hincapié. Claro que lo, lo hemos hecho, lo hicimos bastante. Nosotros fuimos los que trajimos el SENA, trajimos también el Tecnológico de Antioquia, iniciamos carreras profesionales a través de las técnicas y las tecnologías, teníamos inclusive la Bolsa de Empleo, a través de ella dinamizamos la generación de empleo en el municipio, preparamos y capacitamos a todas las personas, incluso hasta para presentar una entrevista, para preparar y presentar una hoja de vida. Eh, en, el, en el pasado, en las administraciones anteriores, tuve la oportunidad de ratificar el asentamiento de varias empresas importantes en el municipio de Copacabana. A esas empresas les pedíamos que nos dijeran cuáles eran los perfiles que necesitaban y les capacitábamos y les formábamos eh, esos perfiles para que utilizaran la mano de obra. En el 2011 tuvimos la oportunidad de aprobar un acuerdo mediante el cual exoneramos a todo el sector industrial bajándole los impuestos y en el pasado los generamos porcentualmente en la medida en que utilizaran mano de obra para, del municipio candidato ahora sí avanzamos al tercer componen, al cuarto componente falta. de ese debate nos falta ah nos ah, falta sí, por responder la pregunta era para los dos cierto sí, sí, el sí. candidato Oscar Restrepo del partido de la U. candidato tiene un minuto muchas gracias no eh, yo he tenido la posibilidad de pertenecer a administraciones anteriores obviamente ya lo dije ahorita fui secretario de desarrollo y bienestar social que pasa? Que yo no ejecuto. Yo, no, yo solamente cumplo unas directrices, cumplo unas órdenes de acuerdo al mandatario, de acuerdo a sus prioridades. Pero me parece muy importante porque yo, yo hice parte, por ejemplo, ahorita de, de la administración de Héctor Monsalve, donde, donde tuve la oportunidad de estar en la Secretaría de Desarrollo y donde dependió la oficina del empleo. Una oficina que fuimos y gestionamos ante el Ministerio de, del, del, del Empleo, ante el área metropolitana y logramos dejar posicionada pero con todas las condiciones que se requieren, la oficina del empleo fortalecida, con personal idóneo, psicólogos, trabajadores sociales, preparando a nuestra gente para que haga su hoja de vida y yendo a buscar, con un equipo de profesionales, a las distintas empresas del municipio, del sector, posibilidades de empleo para la gente. Desde ahí queremos tener el enlace principal con nuestra comunidad. Gracias, candidato. Ahora sí, vamos al tema político. Terminada esta. No. Eh ronda de debate, avanzamos al cuarto componente de ese debate con candidato a la alcaldía de Copacabana, es el tema de política electoral. Iniciamos preguntándoles en el contexto de que para nadie es un misterio que algunos dirigentes políticos han tratado de extender su influencia más allá de sus municipios de origen, en el norte del Valle de la Urra hay ese tipo de injerencia. Por eso, muchos ciudadanos de Copacabana piden claridad sobre ese tipo de apoyos. En ese sentido, ¿qué apoyos regionales y con base en qué tipo de compromisos o acuerdos ha recibido su campaña. Empieza esta ronda de preguntas el candidato del partido Alianza Social Independiente, Luis Eduardo Bonolis. El proyecto de nosotros es el más independiente de todos. Nosotros no tenemos acuerdos políticos con absolutamente nadie. El proyecto de nosotros es un proyecto totalmente financiado de recursos propios. Eh, no tengo injerencia de las familias eh, poderosas del norte del valle de Aburrá, como tal vez si sí, algunos sí lo pueden tener, si no son algunos, no algunos, sino algunos. Nosotros sí tenemos esa característica, somos totalmente libres, no tenemos convenios políticos con absolutamente nadie. Eso nos lleva a ser eh, eh, libres y a garantizar de que nuestro gobierno va a ser totalmente de la gente y para la gente. La financiación sale de mis recursos y por eso soy incorruptible, porque a nadie le debo favores y a nadie, a nadie, absolutamente a nadie le voy a pagar favores y con nadie me voy a comprometer, con absolutamente nadie. Candidato Oscar Restrepo. Bueno, yo, a diferencia del candidato Luis Bonolis, sí tengo la posibilidad de y tengo pues el orgullo de decir que soy uno de los candidatos muy bien acompañados, bien avalado respaldado por, por partidos tan importantes como el Centro Democrático, Cambio Radical, el Partido Verde, el Partido Conservador, la AICO y el Maíz y el Partido de la U, con los que logré hacer unos compromisos programáticos, con los que logré hacer unos compromisos mmm, sustentados en, en lo que queremos ver de Copacabana, en los sueños de ellos y en los sueños míos. Por eso me llaman el hombre de los sueños, porque construimos una propuesta de los sueños del pueblo y la construimos sin mezquindades. No tengo compromisos... De, 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 de darle nada a nadie, sino el día, que se, el día que ahora, el 25 de octubre, con la ayuda de Dios que vamos a ser elegidos, sentarnos a, a definir los ejes programáticos para que todos estos amigos que me están acompañando, que, tu, que me dieron la posibilidad de estar con ellos, que hoy me están respaldando para esta propuesta que acabamos, que todos, sentarnos a, a hacer un buen compromiso. Gracias, programático. Candidato. Ahora el turno es para el candidato del Partido Liberal, Diego capié ¿qué clase de apoyos? ¿Y con qué objetivos recibió usted para esta campaña? Bueno, eh, yo sí tengo apoyos importantes, como es el del Partido Liberal, tengo también el de un grupo significativo de ciudadanos que por firmas eh, viene acompañando nuestra propuesta programática, tengo el de Oción Ciudadana, tengo también de amigos eh, del MAIS, tengo también eh, apoyo de algunos aspirantes del Partido Conservador, tengo también del Partido Cambio Radical y hoy estaremos firmando un acuerdo programático eh, con el movimiento Mira. Pero todos, todas mis alianzas, todos mis acuerdos nacieron a iniciativa de la comunidad. Mis caciques son los presidentes de acciones comunales, los líderes sociales, que son los coordinadores de grupos de adulto mayor, de discapacitados. Eh, son los líderes deportivos, eh, son todas aquellas personas representativas de la comunidad que ven con preocupación. Gracias que... candidato. Muchas gracias. gracias candidato. Terminamos eh, en esta primera pregunta del componente de política. Avanzamos hacia la segunda eh, pregunta en ese componente. Les vamos a transmitir una pregunta de Twitter, nos la hace el usuario Gilbert Montoya. Él nos indica que en Copacabana, según el censo electoral, hay más de 60 mil cédulas inscritas en un municipio, como ya lo hemos destacado, de 70 mil habitantes. ¿Qué opinan de la alerta de riesgo de transhumancia electoral en un municipio como Copacabana, conurbado con otros con límites tan difusos, por ejemplo, como bello Candidatos, bueno, ¿cuál es eh, su propuesta? Empieza entonces la ronda de preguntas o de respuestas, mejor, el candidato del partido de la U, Oscar Restrepo. Me. Una pregunta muy interesante y de verdad muy, muy, muy propia. Copacabana tiene hoy mal contado 70 mil habitantes, tiene más de ocho urbanizaciones nuevas, tiene amigos que hace, hace periodos anteriores no han elegido en Copacabana. Me refiero a, a, a comunidades como Luna, Luna Lunera, Machado, Quebrada Arriba, Alto de la Virgen, Montañita, toda la, toda la, toda la zona de, las, de la autopista Medellín-Bogotá. Y eso, eso ha traído a Copacabana gente hoy que quiera elegir en Copacabana, que quiera elegir. Yo pienso que ese tema se tendría que revisar bien hoy porque hay mucha gente que se, que se dejó por fuera en ese tema de la transhumancia. Yo considero que es este tema es de revisarlo. Obviamente puede que haya ahí infiltrados, gente que, quiera, que, que, sea, que, que, se, que vino a, a Copacabana a elegir. No, no los queremos acá. Los que no sean de Copacabana, que no, que no elijan. Necesitamos la gente nuestra, pero nos la están sacando del censo. Hay mucha gente que es de Copacabana. Candidato Diego Echeverri, del Partido Liberal Colombiano. Bueno, eh, pido disculpas, había ahorita un acuerdo programático importante que hicimos con el Pueblo Democrático Alternativo. Estamos muy preocupados con lo que pasa en Copacabana. Inclusive nuestro equipo fue el que hizo eh, la denuncia de trashumancia, hicimos la impugnación para que revisaran todas las cédulas. Le pedimos al Consejo Nacional Electoral que, por favor, revisara todas las cédulas porque no era justo que sacaran algunas personas que realmente vienen en Copacabana. Pero es, es, es algo contradictorio. Copacabana tiene 70.000 habitantes. Los menores de 18 años son 21.000 y el censo electoral estaba por mil personas. Es inaudito que casi quieran desaparecer pues, los, los menores de 18 años, que son más de 21.000. Entonces, estamos pidiendo a la comunidad que masivamente salga a votar el próximo 25 de octubre para contrarrestar esas intenciones que tienen muchas personas que no tienen nada que ver con Copacabana, que no viven en Copacabana y que quieren ir a incidir en las decisiones de nuestras comunidades para el Consejo y para la Alcaldía principalmente. Candidato Luis Eduardo Bonolis, su respuesta. Yo comparto la misma preocupación que tiene el doctor Diego Echeverri, porque me parece supremamente complicado y complejo que Copacabana tenga 70 mil habitantes y tenga 60 mil personas con capacidad de votar. O ...o con autorización para votar... ...esa es una preocupación... ...lo otro tiene que ver con... con el, el constreñimiento... ...y que se da en época electoral... ...es una... ...yo soy en este momento... Eh, respon, eh, ...víctima... ...no solamente de constreñimiento... ...sino también... ...de matoneo... ...y de injuria por las redes sociales... ...donde usted no puede ejercer una política... ...que eso yo creo que no lo podemos dejar afuera... No puede ejercer una política libre, una democracia libre. Entonces, la preocupación de la transhumancia, la, la preocupación del matoneo por redes sociales, que hay que pedirle a la entidad del Estado que bueno, tomen asuntos. Lamentablemente, en esto. el tiempo en televisión es, corre y corre muy rápido. Muy se rápido. nos acabó ese tiempo. No podemos eh, abrir el debate para este, esta ronda de preguntas, así que nos toca despedirnos. Nos despedimos, los esperamos en mañana en esos especiales de cultura política de la estrategia Elige votar de Telemedí. Les agradecemos a los candidatos del municipio de, Copa, de Copacabana que nos han acompañado hoy. Recuerden que mañana a las 5 de la tarde tenemos la cita con los candidatos a la alcaldía de Girardota. Muy buenas tardes.